Llega a la bella ciudad del Sol el proyecto Santander es una nota, iniciativa de la Gobernación de Santander en cabeza del gobernador Didier Tavera Amado, la gestora social Priscila Santos de Tavera, también primera dama del departamento, y la Secretaría de Cultura de Santander. Santander es una nota, llega al municipio de Barranca Bermeja, de la provincia Yariguíes, invitar a todos los jóvenes de los 12 a los 28 años para que nos acompañen desde las 8 de la mañana. Estaremos haciendo audiciones y grabaciones en el Paseo de la Cultura Pollera Colorada frente a la Cotraeco. Allá los esperamos. Mi Santander es una nota, es un proyecto que busca rescatar toda la identidad, la tradición en el canto, en el baile y la interpretación de instrumentos, asimismo como resaltar todo el talento que hay en todos los municipios de nuestro departamento. Esta iniciativa está enfocada a promover las diferentes expresiones artísticas como el canto, el baile, la actuación y la interpretación de instrumentos. También la gobernación busca impulsar la cultura y la competitividad de los santandereanos. Tendremos tres fases, una fase municipal que es la que nos encontramos en este momento yendo municipio por municipio a hacer la convocatoria, haciendo audiciones. Tendremos una fase provincial en donde todos los participantes darán gala de su gran talento defendiendo sus municipios para quedar en la gran final, que será la última fase. Este programa, que es liderado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Santander, la doctora Priscila Santos, nuestra gestora social del departamento, y el doctor Didier Alberto Tavera, nuestro gobernador de Santander. La invitación es a que aquellos jóvenes barranqueños que tengan entre 2 y 28 años y tengan algún talento se presenten a audicionar mañana 28 de julio en el Paseo de la Cultura Pollera Colorá, frente a Cotraeco, o que se inscriban a través de la página www.misantanderesunanota.com.